Bueno, tenemos este nuevo acuerdo, está desde el mes de junio. Lo que ocurre es que en este caso todavía no ha sido homologado. Entonces hay algunos remolones, vamos a decir, empresas por ahí pequeñas inclusive que no han pagado lo correspondiente al aumento, que es el 5% del mes de junio, y se suma, ahora que estamos finalizando, el mes de julio el 4,5%. Y hay que tener en cuenta también que se tenía que pagar una diferencia de ese 5% en el mes de junio con respecto al aguinaldo. Entonces, a pesar de que no está homologado, dentro de esas paritarias, en el artículo 11 deja establecido que si no está homologado, lo mismo se va a tener que abonar como una diferencia, que por ahí es más fácil entender cuando uno dice a cuenta de futuros aumentos, pero en realidad es a cuenta del acuerdo realizado en el mes de junio 2024. Así que bueno, estamos trabajando en esto y hemos empezado a resaltar y a hacer visible esto que está escrito para tratar de que todos entiendan que hay que pagarlo y no deben esperar, en este caso, porque está escrito así, que esté homologado. ¿Más o menos se saben cuántas empresas no se está cumpliendo? Normalmente esto ocurre en las empresas pequeñas y medianas empresas, donde el número de empleados es chica. También seguramente ocurre con todas las empresas de limpieza, que son las que tenemos inconveniente a la hora de pagar aguinaldo, a la hora de pagar sueldo. Todas las empresas que son tercerizadas y están bajo nuestro convenio también tienen inconveniente, porque tienen que presentar en las diferentes en donde ellos trabajan, ser tercerizadas, adecuaciones que le llaman, o nuevos aranceles por las paritarias. Entonces, por ahí se genera un atraso. Automáticamente, el empleado es el que después tiene la consecuencia, porque cobra muy atrasado, y la luz no espera, el gas no espera, la cuota de la escuela del niño no espera, la tarjeta no espera, y eso trae aparejado otro inconveniente, que tienen que pagar con un dinero extra, el cual no tienen, y se le pone más difícil la situación económica.